Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, vivían unos habitantes muy dispares y todos ellos lo hacían en plena armonía. Cada vez que se encontraban en la Plaza Mayor, reían, bailaban, jugaban e incluso cantaban. De ahí viene el nombre de aquel lugar, un reino diferente. Los habitantes eran muy, pero que muy felices. De pie. Venga, señores. Venga, vamos, vamos. Que tenéis que hacer baile. Venga. Lo del elefante, por favor, todos en el coche. A la de tres, primo. Señores, ¿habéis entendido? Pues venga, vamos. A la de tres. Una, dos y tres. Plas, cataplas, cataplas, plas, plas. Castaña, filo, primo. Otra vez. Vuestros nombres. Marta. Paula. András. Oh, qué bonito, todos los tres. Pop. Bien. Paula, Marta y András. Intentad lo que se os ocurra con la. ¿Eh? Ah, pues tiene que haber estado tentar tú, diría que yo eso. Sí, cariño, no te preocupes. Inventa. Venga, a ver qué hacéis, vamos. Dale vuelta ahí, música, venga, dale vuelta. No importa. Está muy bien. Venga, lo estoy intentando, que eso es lo que importa, cariño. Intentarlo, muy bien. Ahí, primo, ahí. Una vuelta por ahí, muy bien. Ha hecho la cabeza de un pato o una serpiente o qué va por ahí. Tú también por aquí. Vamos animándole con palmas, venga. Mira por ahí. Uy, está. Sí, ahí. Ahí por ahí. Venga. Vivo, toma otro, no pasa nada. Venga. No pasa nada si explota. Vamos a ver. Dale a girito ahí. Aguántalo así, esta vuelta mía, porque mira, ¿qué puede ser eso? Eso puede ser la cabeza de un oso hormiguero. ¡Muy bien! ¿Verdad? Juan, claro. A ver, ya primo. Está. A ver qué ha pasado aquí. Primo, ¿tú qué has hecho? Toma, entra. Ay. Pues yo he hecho. ¿Tú qué has hecho? Pues yo he hecho la nada. Atrás, ¿tú qué has hecho? Un gorro. ¡Ah, que lo llevaba puesto! ¡Es verdad! ¡No me da cuenta! No, ha hecho un gorro de indio. ¿Tú qué has hecho? Un perro. ¡Qué perro más bonito! El perro tiene la nariz muy larga. ¡Pero tiene la lengua afuera! Es que está así como que de haber corrido. ¿A que sí? Es cuando corren los perros. ¿Y tú qué es eso? ¿Una jirafa? ¡Es una jirafa sin pata! ¡Claro! ¡El cuello de la jirafa! ¡Qué bien! ¡Un fuerte aplauso que han aprendido! ¡Gracias! Venga, decimos hasta luego. Ven y cógeme la silla que está arriba encima del armario que yo no llego. Mira qué traje eso. Eso, pero eso no son herramientas ni nada, clavija. Mira, chaparate. ¡Clavija! ¡Clavija, ¿dónde está? ¡Hola, que se varía! ¡Ay, no! ¡Pero dónde está esta gente! ¡Ay, por Dios, que no hay nadie! ¡Ay!
Esto nada. Nada de nada. ¡Charlie! ¿Dónde estás? ¡Asómate! Oh. ¡Hombre, por favor! ¡Ay! ¡María Luisa! ¿Qué pasa, Maripili? ¡Clavija! ¡Maripili! ¿Que tú estabas ahí en la habitación con esta? ¿Pero qué estás pensando, chiquilla? Si estamos cogiendo la silla que está arriba, deja de llamar a Charlie. Que estamos cogiendo la silla que está arriba encima del armario, entre los 10 polvos no veíamos nada. ¡Ay! Si yo te lo he dicho, si yo te lo he dicho, Charini. ¡Ay! ¡Yo te mato! ¡Yo te mato! ¡Ay! ¡Ay, que me desmayo! ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡Ay, Virgen de los Reyes! ¡Que mi marido se equivoca de día! ¡Que hoy es el día de nuestro aniversario, no de los santos inocentes! ¡Ay! ¡Por favor, coge algo para tapar a la Maripili! ¡Niño! ¡Arregla, arregla! ¡Coge algo para taparla! ¡María Luisa! ¡Ay, la que faltaba! ¡La chismosa vecina! ¡La que faltaba por pichero! ¿Qué pasa, hija? ¿La pasa? ¿Pasa? Chiquilla, tú me crees a mí explicar, ¿eh? ¿Qué? Que los gritos se te oyen hasta allí, del barrio. ¡Ah, hasta pero, allí! Sí, hasta allí. Claro, hasta la acera de enfrente, que de ahí no te mueves. No, hija, no. Mira, yo es que he tenido un problema, que he perdido a la Macarena. Y llevo toda la mañana todita buscándola y no la encuentro. Porque tu niña se mete por todos los rincones. Vete tú a saber dónde estará la niña.